Hola, saludos amigos, les habla Rusbel Vargas y el día de hoy quiero enseñarte algunas formas para que escojas la mejor compañía de multinivel para ti, ¿cierto? Muy seguramente entraste aquí a YouTube y estás buscando compañías o estás buscando más información para generar ingresos adicionales, ¿cierto? Cabe la pena resaltar que la información que encontré y que te voy a explicar el día de hoy no es algo que yo me inventé, un recurso, puedes visitar la página www.dsa.org. www.dsa.org. Esta es la Asociación de Venta Directa en los Estados Unidos. Y bueno, la mayoría de la gente no entiende qué es lo que significa ser un vendedor directo. Suena algo extraño, pero está directamente relacionado con los negocios multinivel. La venta directa se creó como un recurso para poder llegar al consumidor final sin necesidad de tener estas tiendas de menudeo que están alrededor, ¿cierto? Y personas como usted o como yo, que no podían hacer inversiones grandes de dinero para abrir una tienda al menudeo, ¿ok? Deciden trabajar en este tipo de compañías donde pueden llevar un producto a un consumidor final y esos ingresos adicionales pueden tenerlos para ellos, ¿cierto? Y tiene muchas ventajas, ¿cierto? Un producto más económico, un producto mejor, de mejor calidad a un precio un poco más razonable, ¿cierto? Entonces, algunos de los hechos son muy importantes y yo tengo aquí mis notas y las voy a estar leyendo porque es bien interesante que cada uno de los, que nosotros lo entendamos. Nomás en el año 2017, 34.9 billones de dólares en ventas a través de las compañías de venta directa o compañías multinivel, que alguna gente conoce como eso. 34.9 billones de dólares. De esos, ten presente que el 80% no eran personas hispanas, pero el otro 20% sí eran personas hispanas, ¿cierto? De ese 80%, ten cuenta que son 18 millones de personas, vuelvo y lo repito, y 4.7 de ellos estaban trabajando a tiempo completo en estas compañías, ¿cierto? Y solamente el 0.09% eran personas que nosotros llamamos en inglés business builders, que son estas personas que realmente están construyendo un negocio potencial aprovechando el apalancamiento de lo que se llaman las redes de distribución del mercado multinivel. Solamente el 0.09%, ¿ok? 4.1% de ellos se convirtieron en compradores a descuento, ¿cierto? En vendedores a descuento. Eso significa que simplemente entraron a la compañía porque creían en el producto, ¿cierto? Y querían tener la ventaja del precio de descuento. Y el 9% de ellos pues se volvieron personas inactivas. Vale la pena resaltar también que estos 18.1 millones, 73.5% de ellos son mujeres, mujeres. Y solamente el 26.5% de ellos son hombres, ¿cierto? Entonces ten presente esas cosas, ¿cierto? Lo que hacemos es algo muy interesante y la Asociación de Venta Directa de los Estados Unidos, DSA.org, tiene un código de ética muy fuerte, donde hay muchas personas que son protegidas, y vale la pena resaltar esto, ¿cierto? Pero también las compañías que deciden trabajar en este tipo de sistemas de venta directas necesitan aplicar a la asociación, ¿cierto? Y la asociación tiene un código de ética muy fuerte, ¿cierto? Muy fuerte en cumplimiento de la protección del consumidor final y de uno como distribuidor y obviamente la compañía que está detrás de ello produciendo el producto, ¿cierto? Pero hay cuatro puntos importantes que tienes que resaltar y tienes que tener en cuenta en esto. Lo primero, la compensación, el pago que te dan a ti como distribuidor, ¿cierto? Tiene que ser basado en la venta del producto, no en el consumo del producto, ¿ok? No sino solamente en la venta. Tú tienes el producto, se lo llevas al consumidor final, por eso te van a dar una comisión de venta. Pero en adicional, el plan de compensación está basado solamente en esas ventas que se generan, ¿cierto? Otra ventaja importante que es que tiene que tener una política de recompra de inventario. Es así que si tú decides entrar a la compañía y compraste 100, 200, 500, 1000 dólares en productos y tú no pudiste hacer la venta de este producto final, tú tienes la oportunidad y este código de ética de la DSA
permite que tú puedas enviar nuevamente los productos a la compañía y la compañía te pague ese dinero de vuelta, ¿cierto? La tercera política importante de este código de éticas es que no tienen que tener cargos altos de inicio, ¿ok? Tienen que ser unos cargos muy, muy, ¿cómo se dice? Balanceados de acuerdo a las características de la compañía, ¿cierto? Y cuarto, tienen que mostrar una declaración exacta de lo que tú te vas a ganar, ¿cierto? Tiene que ser una declaración clara y concisa de lo que tú te vas a ganar y nunca se pueden hacer estimaciones de que te vas a hacer rico, que te vas a ganar el mundo y todas esas cosas. No funciona así, ¿cierto? Tenlo presente cuando tú lo veas. Los statements o las declaraciones tienen que ser cuánto te vas a ganar. Si vendes el producto A, B o C, te puedes ganar $5, $3, $10, $20 o $100, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacen las ventas directas? Para que tengas en cuenta, las ventas directas promueven muchas cosas, ¿cierto? Y es un beneficio muy grande. Primero, promueven la innovación, el desarrollo de uno como individuo, de salir a la calle, de salir a los medios sociales, de desarrollarse uno como individuo, ¿cierto? Pero también, otro punto importante que hace, promueve el apoyo a pequeñas y grandes industrias. La gente no lo piensa así, pero si te pones a pensar, tú como vendedor de venta directa, vale la pena resaltar, en tu comunidad eres una gente que estás promoviendo actividades comerciales y como actividades comerciales estás promoviendo el desarrollo de tu comunidad, ¿cierto? También obviamente esto promueve el desarrollo y creación de inversionistas. Estas compañías generalmente que son los proveedores de los vendedores directos son compañías que comienzan de pronto muy pequeñas, pero estas compañías abren como un mundo de posibilidades a los inversionistas y es aquí cuando muchas de estas compañías ya son compañías públicas que se transan en la Bolsa de Valores de Nueva York o en la Bolsa de Valores de algún otro país, ¿cierto? Entonces tenlo presente. Entonces, tengo también aquí la lista de las 20 mejores compañías que las voy a nombrar de acuerdo con esta asociación. No van, las organicé en forma alfabética, ¿cierto? No tiene nada que ver en la forma que las nombre, simplemente en forma alfabética por conveniencia de todos esos, ¿cierto? Una de estas compañías se llama Advocare International. Advocare International está, creo que, dedicada a la venta de productos nutricionales. Ambit Energy está en la parte de energía. Amway International, que desarrolla una gama de productos muy alta. Está Urban International, que está en la parte de cosméticos. Está Kirkland Vector Marketing Corporation, que no sé qué hace. Está Herbalife Nutrición, que hace productos de nutrición, energía y pérdida de peso. Está Insagenic International, que también está relacionado con productos de nutrición. Está The Juice Plus Company, que ellos trabajan con esencias herbales y algunos productos nutricionales también. Está Mary Kay Inc., que es una compañía relacionada con cosméticos y productos de la piel. Está Medifast, que es otro producto de nutrición. Está Maleleuca, que es una combinación de productos de nutrición y productos de aseo para la casa. Nerium International. Está New Avon LLC, que es la nueva formato de Avon, que también está con la parte de cosmético. Está Nu Skin Enterprises, que está relacionado con partes de la piel. Está Scentsy Inc., que está relacionado con esencias. Está Zen Gene International, no sé qué hacen ellos. Está Stream Gas and Electric, que está en la parte de energía. Está 31 Gifts, que está relacionado con productos de bisutería. Está Young Living y está Unique. ¿Ok? Ahí están las 20 compañías de acuerdo con la Asociación Americana de Venta Directa, DSA.org. Así que, mi amigo, si esta información te sirvió, aquí hay unos hechos bien interesantes. Te invito a que le des like a mi canal, a que te suscribas, a que si tienes alguna pregunta, pues escríbemela ahí. Estaremos muy contentos si sabemos la respuesta de contestarlo o de direccionarlos al canal correcto para que ustedes puedan tener la información. Se despide una vez nuevamente. Mi nombre es Roosevelt Vargas. Que pasen un feliz día. Bye.